Buenos días a todos los presentes. Este momento es muy emotivo, muy especial, obviamente para el profesor Adolfo Maya y yo, que hemos estado al frente de esta investigación durante los últimos 3 años, pero también para muchas otras personas que han estado vinculadas a este proyecto: autores, artistas, fotógrafos, editores, directivos, colegas con los que hemos discutido, familia de nuestro gran fotógrafo estudiado, Floro Piedrahíta. En fin, creo que es muy especial para todos, para todas estas personas. El orden del día de hoy, entonces, comprende un intervalo entre palabras de algunas personas especiales que hemos invitado para que se dirijan a ustedes y algunas de las muestras de lo logrado para el libro y para la exposición virtual. Antes de arrancar en forma precisa sobre este orden del día, quiero destacar la presencia, en primer lugar, pues, de Valeria Mejía, que es nuestra directora de Narrativas y Cultura en la universidad y está en representación igualmente de la señora rectora Claudia Restrepo, que le quedó imposible cambiar uno de sus compromisos cotidianos. También está, quiero resaltar, Alonso Benjumea Piedrahíta, el nieto de Floro Piedrahíta, el fotógrafo estudiado, investigado, comprendido en toda su dimensión, hasta donde nos alcanzaron obviamente nuestras reflexiones. Alonso, además, estamos acompañados de su prima hermana, Liliana Quintero Piedrahíta, que está conectada virtualmente. Ella vive en Chile, pero debe estar escuchándonos y viéndonos. También está con nosotros nuestros jefes académicos directos: el profesor Mauricio Uribe, jefe del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas; el profesor Adolfo Eslava, decano de la Escuela de Humanidades, quienes han brindado todo su apoyo desde hace varios años para que este proyecto salga adelante. Está con nosotros dos personas muy importantes en el fondo editorial: Claudia Ivón Giraldo y Carmiña Cadavid. Pues gracias a ellas también esto salió adelante con, espero, cero errores en todas las correcciones que se hicieron, pero es increíble. Uno a veces piensa que no tiene ni idea de escribir cuando pasa por un corrector de fondo editorial. En fin, gracias Claudio Ebon, gracias Carmiña. También está con nosotros María Luisa Eslava, la diseñadora del libro, a quien agradecemos muy especialmente también todo su esfuerzo. Y con nosotros también Clara Mendoza y José Zuluaga, los productores y diseñadores de la exposición virtual de la compañía Cohete.net. Igualmente, muy especialmente, un saludo a Jorge Mario Múnera, quien fue el propiciador finalmente de esta investigación, porque él fue el que hizo el contacto inicial con los herederos de Floro Piedrahíta, con ese archivo fotográfico que estaba, pues, en los cajones de la familia, ¿no? En los archivos de la familia, protegido por un tiempo. Y ahora, pues, gracias a Jorge Mario, este archivo pudo ser estudiado y es hoy presentado a ustedes. Gracias, Jorge Mario, por haberme contactado aquel día especial en octubre del año 2018. Estábamos inaugurando una exposición en el Museo de Antioquia justamente ese día en relación con Horacio Marino Rodríguez Márquez. Está también María Tila Uribe, que ha venido muy especialmente. María Tila tiene una historia muy especial. En primer lugar, es hija de Tomás Uribe Márquez, que es uno de los líderes políticos de los años 20, 30. Está con nosotros María Tila. Un aplauso especial para él. Aplausos.
una de sus publicaciones, entre muchas otras, Los años escondidos, es decir, los años 20, fue un texto que estuvo acompañándonos permanentemente en nuestras reflexiones al profesor Adolfo Maya y a mí. Bueno, y pues quiero agradecer también a mi colega Adolfo León Maya Salazar, con todos los pergaminos, por todo este recorrido juntos al frente de este proyecto, investigando, escribiendo, contactando a los colegas y luego haciendo todas estas otras creaciones que vamos a presentarles a ustedes. Bien, la carátula del libro. Debo decir que hemos estado sufriendo esta mañana con la llegada de los ejemplares físicos del libro. Estamos esperándolos, Claudia Ebon, ¿cierto? 20 ejemplares probablemente lleguen antes de las 12:30 del día que tenemos que entregar este auditorio. Se mandaron a imprimir 200 ejemplares. Es un libro que tiene 412 páginas y además tiene muchas imágenes a color. Entonces, el presupuesto nos alcanzó hasta 200 ejemplares. Sin embargo, este libro va a estar de libre acceso en el repositorio de la Universidad de AFIT, gratuito. Lo pueden bajar, lo pueden perfectamente imprimir después de otra manera, pero también el fondo editorial, si hay unas solicitudes suficientes, puede mandar a imprimir, a reimprimir en una nueva reimpresión. Empezamos entonces con lo que tenemos en el orden del día. En primer lugar, unas palabras de Valeria Mejía, nuestra querida colega en la universidad. Bienvenida, Valeria. Bueno, buenos días a todos, a todas. Hoy saludo en nombre de Claudia Restrepo, nuestra rectora, pues primero que toda la familia del fotógrafo Floro Piedrahíta, cuyas imágenes pues son la razón de este encuentro. Y es muy poderoso decir que unas imágenes nos convocan, porque tenemos la profunda convicción de que no solo las palabras comunican, comunican las imágenes, los rostros, las arrugas en esos rostros, las miradas, comunican también los movimientos, comunica la danza, comunica la radio. Y hay muchas maneras de encontrarnos como personas en eso que el arte crea, en eso que la investigación permite, y es ese viaje por los tiempos. Nuestra rectora tenía hoy la voluntad de estar aquí y las ganas también, pero por una junta inaplazable que apareció, tenía en su agenda esto, pues no pudo estar, pero sin duda para AFIT es vital poder viajar por el tiempo y poder recuperar y traer historias desde distintos lugares y poder narrarnos mejor a través de esa investigación juiciosa que hicieron pues, estos investigadores y a través de esa complicidad que movilizaron a múltiples creadores para preguntarnos quiénes somos, quiénes hemos sido y por qué no quiénes podemos ser. La presentación de este libro dice textualmente algo bonito, de este libro de Levántate y Márchate, dice: rescatar del olvido y del paso del tiempo documentos y obras de trascendental importancia para el entendimiento de nuestro pasado y por lo tanto de lo que ahora nos sucede es una de las tareas ingentes de investigadores, académicos, gestores culturales y editores. Sin su trabajo minucioso y dedicado, buena parte del paso de las generaciones que nos han antecedido, sus relatos, sus prácticas, su herencia, quedarían en el olvido. Investigar, sin duda, es revisitar, es traer y requiere de un gran acto creador, de hacernos preguntas que nos digan y nos sitúen en el presente. Nos permite recordar, sin duda, pues eso que hemos sido, los caminos andados y en este caso retratados de una Colombia que marchaba, de una Colombia que aún marcha y de una Colombia que seguramente conjugará también esa palabra en futuro, que marchará. De una Colombia que dolió, de una Colombia que duele y que, pues uno se hace la pregunta, ¿dolerá?
Y ojalá esa fuera una palabra que no tuviéramos que conjugar en futuro. Y esos rostros que uno ve ahí y esas intenciones, pues parecen muchas veces seguir intactas en el paso del tiempo, ¿cierto? Y por eso ese nombre tan bello que es Levántate, Márchate, Marcha, perdón, no Márchate, la tristeza debería ser eso que se marcha, ese dolor de patria. La cultura es, entre otras cosas, pues las ficciones que uno comparte con otros, esos imaginarios que nos unen con otras personas. Una investigación como esta nos permite ampliar el repertorio de mundo a muchos, y eso es muy importante para una universidad, porque permite que más personas puedan conectarse en esos imaginarios, que más personas tengan puntos de referencia para conversar, ojalá. Entonces, pues siempre será un gusto felicitar y celebrar desde un proyecto cultural y humanístico como el que tiene EAFIT y como el que se propone seguir teniendo EAFIT, esas preguntas que nos hagan y que nunca, nunca, nunca deben abandonarnos como sociedad. Esta universidad quiere seguir ampliando mundos, quiere que la cultura suceda, que nos reúna la historia y que el arte sea un motivo de celebración. Todo este libro nace, por supuesto, de preguntas, como nace la creación. Y la cultura y esta investigación necesitan de la incertidumbre. Y estos tiempos tal vez tengan mucho que aprenderle a estos proyectos, porque son tiempos de incertidumbre, tiempos de pregunta, tiempos para pensar a fondo lo que hemos sido y lo que pudiéramos ser. Por supuesto, pues a los profesores Adolfo Maya y a Camilo Escobar, pues un profundo agradecimiento y reconocimiento desde la rectora y la universidad por lo que han hecho, por ayudarnos a traer el pasado al presente y hacernos preguntas que necesitamos como sociedad para el futuro. A Juan Camilo, pues por tantos años entregados a la universidad, un profundo agradecimiento. Y además creo que ha sido pues una figura vital. Nosotros desde distintas distancias y desde otros lugares en los que yo antes estaba, pues lo sabíamos. Sabemos también que el rector Juan Luis Mejía, el exrector Juan Luis, pues se jugó en su momento por ese tipo de investigaciones, por rescatar las memorias, por tener archivos, por el valor de eso que hemos construido como sociedad. Y sin duda, pues en este momento, con el proyecto cultural y humanístico de EAFIT y por supuesto con nuestra rectora Claudia Restrepo, ese ejercicio continuará, porque creemos en la importancia de hacernos preguntas y de decir qué hemos sido y también qué universidad debemos ser en este momento. Y como todo eso que hemos comprendido como sociedad y que la universidad atesora en muchos casos o cuida o difunde, como este caso, pues que nos siga acompañando por mucho más tiempo. Entonces, que siga por mucho más tiempo la función, que en este caso está llena de muchas prácticas distintas desde la danza, desde la interpretación, de eso que hemos sido como sociedad para traerlo al presente, que siga esa función, que siga la investigación, que siga el encuentro de saberes, las capacidades y el conocimiento. Por supuesto, honramos con este libro la memoria de un fotógrafo vital en nuestra sociedad colombiana, como lo han sido otros que bien han investigado pues, nuestros profesores y que nos han permitido entender muchísimo eso que hemos sido, que le han puesto rostros a este país, y eso es algo vital en un país en el que a veces los rostros parecen desaparecer. Entonces, ahí creemos que hay una labor fundamental en este ejercicio. Entonces, pues honramos la memoria de Floro Pedraíta, de su trabajo, y la memoria de quienes vivieron, amaron y trabajaron por este país, en donde creemos que esa palabra dolor, pues tal vez no se tenga que seguir conjugando en futuro. Entonces, a todos muchísimas gracias por estar, a todos los cómplices del proyecto, que yo creo que serían infinitos, y ya Camilo nombró a muchos de ellos, pues por creer en esa apuesta de la universidad y de los investigadores por este proyecto, y por supuesto, pues por hacernos a todos partícipes, que yo creo que eso es muy bello. Yo me siento parte de este proyecto con pequeñas ayudas y gestos que logramos, y eso es muy bello, hablar de un nosotros como universidad, de hablar de nosotros como proyecto cultural. Entonces, a todos muchísimas gracias, y creo que este es un trabajo vital para poder viajar en el tiempo y en el espacio en un país que tanta reflexión requiere. Muchísimas gracias y que siga la función.
nos tocó hablar con tapabocas en un principio, pero nos autorizaron para quitarnos el tapabocas cuando estemos aquí cerca del micrófono. Vamos a continuar con el orden del día. Muchas gracias, Valeria. Entre las personas que invitamos y que también se excusó porque tenía una actividad en Barranquilla planeada desde hace muchos días, está justamente Juan Luis Mejía. Lo extrañamos mucho, especialmente hoy acá, ¿no? Porque su pasión por la fotografía, por la historia de la fotografía, es la que ha permitido que hagamos esta investigación y estas otras que hicimos antes. Bien, Brian, entonces vamos a presentar una obra de teatro que fue el resultado igualmente de pensar con arte estas fotografías. Esa obra de teatro fue realizada por unos actores de la Universidad de AFIT y otros actores que fueron finalmente invitados y contratados para que la hicieran bajo la dirección de Mario Sánchez, profesor de teatro del Departamento de Desarrollo Artístico. A Elsa Vázquez, en particular, muchas gracias, porque con ella fue que pudimos hacer todo este recorrido por las expresiones artísticas, de la que nos puso en contacto con Mario Sánchez, con Mauricio Balbín del coro, con María Claudia Mejía de la danza, en fin. Y obviamente, muchas gracias a los productores y camarógrafos y directores del Centro Multimedial de la Universidad de AFIT, Adriana Franco, Brian Samper y sus colegas que están allí, Arturo y Ferney y todos los demás camarógrafos que hoy también están transmitiendo esto por el canal del Centro Multimedial de AFIT. Bien, adelante, Brian. Vamos a bajar las luces un poco. Recuerden que este salón de café no es territorio colombiano.
No sé qué tanto capital que se le pegan los piojos. ¿Cómo es posible, señor comandante de la Policía Nacional, que usted diga eso? ¿Cuándo fue entregada la soberanía de Colombia a los Estados Unidos? Así es. ¿Cuándo nos hemos vuelto extranjeros en nuestra propia patria? ¿Cuándo? Este atropello a nuestra nacionalidad no puede ser posible. Ya fue suficiente cuando después de las primeras huelgas de 1924 desterraron a 1.200 trabajadores colombianos y otros 300 obreros con sus familias de Colombia a las islas del Caribe. Usted bien lo sabe. Y usted, curita, también. ¿Pretende usted, señor comandante, volver a repetir la frase que pronunció en enero de este año, durante la segunda justa huelga, cuando alegó que la vía ocupada por los obreros colombianos que protestaban contra las indignas condiciones de trabajo no era un territorio colombiano? Ya usted es decir que no conocer el contrato que traspasó la concesión de Mares a la Tropical Oil Company. Este documento garantiza que nuestra compañía gobernar en este territorio para el beneficio del progreso y la civilización de los colombianos. Nosotros tener acciones muy claras en Colombia y en otras partes del mundo. Querrá decir, de su explotación y de su robo. Siguiendo con las palabras que escribió nuestro generoso presidente. Su generoso presidente. Nuestro generoso presidente Woodrow Wilson. La concepción obtenida por los financistas debe ser garantizada por los ministros de Estado. Aunque la soberanía de las naciones resistentes sea ultrajada en el proceso. Y es que se enloquecieron. No escucharon a esta no escucharon que nuestra soberanía es ultrajada. Y es así como justifican el abuso de autoridad, los atropellos contra el pueblo trabajador para silenciarlo cuando reclama sus derechos. Así es. ¿Cómo les explico? Nuestro gobierno debe garantizar los contratos firmados con nuestros socios. Sería una vergüenza con nuestros socios, en especial con el gobierno de los Estados Unidos, nuestro gran amigo, incumplir esos contratos. Pues yo no firme nada. Ni a mí, ni a mis compañeros nos preguntaron qué tenía ese dichoso contrato. ¡No! ¡Es para eso nos eligen! Porque ustedes no saben firmar. ¿Entendió? Ay, ¿cómo les explico? El gerente de la Tropical Oil Company tiene todos los derechos garantizados por la firma de nuestro contrato. Además, es una empresa que da oportunidades a cuántos de ustedes. A ver, ¿cómo les explico? La señora, nosotros no quisimos usar las armas. No quisimos usar la justicia, solo que ustedes nos provocaron. Ustedes, como esa huelga del 24, la Semana Roja, ustedes hicieron que fuéramos en contra de nuestros deseos. ¿Cómo les explico por qué? Porque aparte de imbéciles, son unos brutos, brutos egoístas. ¡Brutos! Siempre con esas ideas huelguísticas. ¡Las que tenemos derecho, carajo! ¡Son unos ilegales! ¿Derecho a qué?
explotación petrolera que tanto beneficio ha traído a este país y al mundo entero. ¡Ah! Señor ministro, sería muy bueno que usted pasara una noche y una jornada de trabajo de 12 horas junto a los empleados de la empresa. ¡Sí! ¡Sí! Sintiendo el olor de las cloacas. Y que fuera atacado por los mosquitos mientras el calor los sofoca en los campamentos de la empresa. ¡Sí, señor! Esta no es manera de hablarle al señor ministro. ¿Cómo se atreve a hacer semejante propuesta? Además, estas palabras ser mentiras. Nosotros ofrecer excelentes condiciones laborales a los obreros. ¡Oh, my garantías! Nosotros ofrecer excelentes condiciones. Los obreros colombianos estamos decididos a respetar nuestros derechos. ¡Así es! Queremos 8 horas de trabajo. ¡8 horas de trabajo! 8 de descanso. 8 horas de descanso. 8 de educación. 8 horas de educación. 8 de trabajo. 8 de descanso. 8 de educación. Exigimos descansos dominicales. ¡Sí! Horas laborales cumplidas. ¡Sí! No pararemos hasta que los derechos laborales sean una realidad en los puestos de trabajo. ¡No pararemos! Si es necesario, vamos a seguir haciendo huelga. Claro que sí. Por todas las cárceles. Seguiremos. Sí. Seguiremos haciendo y marchando. No le tememos ni a sus armas, ni a sus rejas. ¡Ni a sus armas, ni a sus rejas! Señores, señor ministro de Industria Diógenes Reyes. Señor alcalde, capitán de la policía Fermín Camacho. Señor párroco, y Antonio Serrano. Y señor Mr. Scott. Miren bien. Reconozcan estos rostros. Recuerden nuestros nombres y no vayan a olvidar esta conversación. He aquí a dos de los muchos líderes que tiene el movimiento obrero colombiano. Raúl Eduardo Maecha. Y Ricardo López. ¡Bravo! Todos ellos han tenido que soportar la persecución, la prisión y el cepo en sus panópticos. Sí. Pero aquí están dispuestos a defender la soberanía nacional y la dignidad de su trabajo. Mi nombre es María Cano, María de los Ángeles Cano Márquez, hija de Rodolfo y de Amelia. Amante de la lectura. Flor del trabajo en Medellín, comprometida con la justicia y la revolución social. ¡Viva la Unión Sindical Obrera!
Muchas gracias por esas emociones vividas en este momento. A los actores, a Mario Sánchez, gracias por haber participado en este proyecto. Bien, vamos a continuar adelante. Tenemos ahora las palabras de Alonso Benjumea Piedrahíta, quien se dirigirá a ustedes en nombre de su familia. Alonso es hijo de Elizabeth Piedrahíta Uribe, una hija de Floro Piedrahíta, que vive en Bogotá. Lastimosamente no pudo venir y pues quiere participar, obviamente, de este momento emotivo. Gracias, Alonso. Bienvenido. Un viaje a nuestras memorias. Este es un momento glorioso y apasionante. Un deseo cumplido a través de muchos seres visibles e invisibles, a quienes queremos agradecer de todo corazón su tiempo de oro y dedicación para recrear entre todos este bello homenaje. Me suena en especial recordar y nombrar a mi tía Estela, la hija mayor de Floro, quien revoloteaba y amaba de forma singular este legado. Es seguro que estuvo zumbando en los oídos de quienes escribieron para el libro. Y a Elizabeth, mi mamá, hija menor y memoria viviente de Floro. Y los amigos de Floro, Raúl Eduardo Maecha, María Cano, Tomás Uribe Márquez, Isaac Gutiérrez, Quintín Lame, quienes eran como parientes cercanos y rondaban en las conversaciones alrededor de la parva, los buñuelos y el chocolate en mi casa de infancia. Ellos son parte de nuestra familia entera y seguramente de muchos de los que estamos aquí hoy. Son muchas las historias que se han tejido con este proyecto y quedarán grabadas especialmente en nuestro corazón, y con mucha gratitud serán contadas algún día a quienes nos sucedan. Me pongo aquí al frente como representante de todo mi linaje para honrar a nuestro Floro. Todos mis buenos recuerdos sobre él y su mirada privilegiada, sus manos grandes, dadoras y generosas que me abrigaron en mi infancia y que hicieron tanto bien. Con todo este movimiento y algarabía a su alrededor, apartado del tiempo y la distancia, ha regresado. Gracias a la Universidad de AFIT, a todo su equipo humano, a su buen juicio, al querer invertir sus tesoros materiales e intelectuales en este proyecto que tanto disfrutaremos. Y por último, muchas gracias a los vivos cercanos, que son como nuestros hermanos, ahora unidos en fraternal afecto a través de Floro: Jorge Mario Múnera, Juan Camilo y Adolfo León. También estarán rondando en nuestras charlas familiares. Es un discurso de infinita gratitud, como se puede ver. Así que, lejos de decir que este es un gran final, nos atrevemos a decir que este es un buen comienzo. Muchas gracias. Gracias, Alonso, por tus palabras. Por favor, un especial abrazo a tu madre, Elizabeth. Elizabeth Piedrahíta tenía 12 años, una noche en 1958, cuando Floro regresó a su casa y sacó su archivo del armario donde lo guardó durante 30 años y empezó a cortarlo y a quemarlo.
En ese momento su hija Elizabeth estaba allí presente y logró rescatar una carpeta, una cajita. Esa cajita tenía 169 negativos, que son los que nos sirvieron para esta investigación, este proyecto, y los que muy generosamente Jorge Mario puso en mi conocimiento hace 3 años. A Elizabeth, un gran abrazo, Alonso. Bien, vamos a continuar con otra de nuestras creaciones artísticas en cabeza de María Claudia Mejía y su compañía Malas Compañías de danza contemporánea. María Claudia había participado igualmente también en nuestras investigaciones anteriores, en la de Horacio Marino Rodríguez, en la de Floro Piedrahit, en la de Pastor Restrepo, y ha sido como una especie de miembro permanente de nuestro grupo de investigación Sociedad, Política e Historias Conectadas. A María Claudia, muchas gracias, a su equipo de trabajo, a sus bailarinas, por haber participado con esta primera danza que vamos a ver. Brian, entonces, Los Pasos de María Cano es el título de la danza que vamos a ver en video. Bien. María Cano vive y revive en las imágenes que captó Floro Piedrahit, compañero en las luchas por los derechos laborales en Colombia durante los años 20 del siglo XX. Desde ese pasado que hoy revela verdades sobre nuestros derechos actuales, ella se pregunta qué será de Medellín en este siglo XXI. ¿Si llegaría la justicia que tanto reclamó? ¿Se transformaron las personas y los lugares por los que luchó? ¿Existe aún el entrañable ferrocarril que la llevó por su Colombia obrera y profunda? ¿La recuerdan en su antigua casa? María Cano salta desde su pasado a nuestro presente, que no alcanzó a ser su futuro. Atención, atención, urgente. Magdalena Radio informa. La noche de ayer, 12 de abril de 1938, siendo las 7:30 de la noche, fue atacado por la policía colombiana el dirigente liberal socialista Diego Luis Córdoba en la Plaza Bolívar de Barranca Bermeja. El líder de la subsiguiente misión de discurso de apoyo por parte del batallón Pirardón de la ciudad de Petrolera ha decidido demandar la huelga. Thank you.
Bien, muchas gracias. Continuemos para que no se nos vaya a retrasar el orden del día. María Claudia desafortunadamente no pudo estar presente en este momento, estaba ahora más temprano por acá. Está en su representación Laura Mejía de la compañía Malas Compañías. Laura, muchas gracias también. Enseguida veremos también por qué. Damos ahora la palabra a Jorge Mario Múnera, de quien ya hemos hablado en varias ocasiones. Jorge Mario, puedes pasar. Muchas gracias. Buenos días. El trabajo que hoy culmina empezó hace 5 años cuando la familia de Floro Piedradita Callejas decidió entregarme su archivo. Ese gesto de confianza que nunca olvidaré abrió el camino que aquí nos reúne. Por esta razón, le doy mis más sinceros agradecimientos a Elizabeth Piedradita Uribe, única hija viva de Floro, a su nieta Liliana Quintero Piedradita
y a su nieto Alonso Benjumea Piedrahíta por su invaluable aporte al permitir el acceso pleno a la obra de Floro y a su memoria familiar. Tan pronto organicé el archivo y en común acuerdo con los herederos, empecé a buscar quién quisiera sumarse a una investigación coral que reuniera múltiples puntos de vista sobre sus fotografías, las circunstancias sociales en que fueron realizadas y a la publicación completa de las 169 fotos originales, el álbum familiar y los documentos que se preservan. Por esos mismos días, ese abordaje multidisciplinario acababa de dar fruto en dos excelentes libros sobre fotógrafos hechos en esta universidad, uno sobre Pastor Restrepo y el otro sobre Horacio Rodríguez, magistralmente coordinados por el profesor Juan Camilo Escobar. Por su gentil invitación, participé en el de Pastor Restrepo. Dadas estas coincidencias y otras más, en la presentación del libro de Horacio Rodríguez, en octubre del 2018, le hablé al profesor Escobar de un fotógrafo oriundo de Medellín, de quien poco se sabía y que en una vida de novela fue protagonista y testigo de primera línea del surgimiento del movimiento obrero en Colombia. Pocas semanas después le mostré las fotografías originales y más se demoró en verlas que en decidir liderar el proyecto. Enseguida se lo presentamos a Juan Luis Mejía, rector de la Alma Mater en ese momento, quien aprobó de inmediato la realización del proyecto. Señora rectora, profesores Juan Camilo Escobar y Adolfo León Maya, no pudimos encontrar mejores aliados que ustedes ni un respaldo más sólido que el suyo. Para EAFIT y para todos los convocados a participar en la creación de esta obra, mi más sincero agradecimiento. Ojalá la Academia persista en esta línea de investigación y de edición de esta colección de títulos que considero fundamental para nuestro corpus cultural e histórico. Darle continuidad y profundizar en los aspectos menos conocidos de nuestro imaginario es una labor necesaria e impostergable. A propósito, vale la pena recordar que sobre la época de la violencia y su sistemática horridez, en 1962 se publicó por primera vez en un gran estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia un atlas detallado del conflicto en las regiones más afectadas en Tolima, Caldas y Valle del Cauca. Me refiero a ese libro imprescindible que es La violencia en Colombia de Germán Guzmán Campos, Eduardo Umaña Luna y Orlando Falsborda. Su impacto fue impresionante. Conmocionó al país entero, pues gran parte de su fuerza recayó en las 70 fotografías publicadas. En su más reciente libro, Caminos de Guerra y Utopías de Paz, el sociólogo e historiador Gonzalo Sánchez Gómez se refiere a esa publicación así: el efecto de la imagen de la fotografía del libro fue rotundo. Era como decirle a la gente: no necesitamos decir quiénes fueron, juzguen por ustedes mismos, aquí está lo que pasó. No necesitamos enunciarlo. El índice
actual de la fotografía en Colombia es escaso en imágenes de los grandes movimientos sociales que sucedieron entre 1920 y 1940. La aparición del archivo de Floro Piedrahíta, su afloramiento, viene a llenar ese vacío. Es la pieza que le faltaba al rompecabezas. Su publicación es un gran aporte a la fototeca colombiana, pues sin esta memoria quedaría faltando un capítulo clave. Además de su indudable importancia documental, estas imágenes que sobrevivieron a las llamas de la violencia de aquellos años nos cambian. Al verlas, nuestra visión de esa época se torna más precisa, más estremecedora, más humana. A partir de hoy, esa esencia contenida en esta obra extraordinaria hará parte de nuestras vidas y de la elusiva memoria de este país. ¡Viva Floro! Gracias, Jorge Mario, por tus palabras, por tu generosidad y por habernos acompañado en este recorrido que, pues, finalmente no termina, también hoy comienza. Esta publicación es tanto del libro como de la exposición, con seguridad que nos van a llevar a transitar por otros senderos. Continuemos. Tenemos ahora un coro realizado en la Universidad de Afit igualmente, gracias en principio a la gestión de Elsa Vázquez del desarrollo artístico de la universidad y a los profesores Juan David Osorio y Mauricio Balbín. Juan David Osorio, músicos, y Mauricio igualmente. Juan David escribió una partitura especialmente para este coro. Es una música original, finalmente una pieza completamente original, en la que también están participando coristas de la Universidad de Afit. Bien, Brian, adelante con la presentación del coro. Porque pagaban policías, capitanes y dirigentes.
sindicato, médicos y libros solicitaban anjeos, zapatos y 8 horas de descanso. Pero recibieron despidos, destierros y extrañamientos. Pero recibieron despidos, destierros y extrañamientos. La justicia no se compra ni se pide de limosna. La justicia no se compra, si no existe se hace. Las libertades no se piden, las libertades no se piden. Bien. A Mauricio Balbín, a Juan David Osorio, muchas gracias. A los coristas, muchos de ellos hoy por acá. Bien, vamos entonces a darle paso a las palabras de nuestra invitadísima especial, María Tila Uribe. Por favor, María Tila. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están aquí. Y me voy a tomar unos segundos para decirles cómo me siento. Me siento feliz. Me siento feliz de verlos, de estar en esta tierra que es de mis ancestros, de estar en esta sierra, tierra donde nació mi papá, de estar en esta tierra, en este Medellín que también es mío, que también es de mi apellido, que también es de mi familia,
estar aquí, encontrarme con mis primos. Uno de ellos, por fortuna, me ha acompañado, Edgar Tobonoribe. Estar aquí con los compañeros de muchos años. Todo eso es lo que me produce felicidad y es lo que me deja vivir. Gracias, gracias Medellín, gracias la gente maravillosa que aquí vive, con la que siempre he tenido, de la que siempre he tenido cariño. Desde luego, mi saludo a los profesores Juan Camilo Escobar, Adolfo León Maya y al equipo que ha hecho posible la edición del libro Levántate y Marcha, así como a la universidad y al fondo editorial EAFIT, que veo pues además esta contribución tan bella de todo lo que hemos visto. Muchachos, qué maravilla, es extraordinario y el corazón late así, salta al oírlos. La niña que danzó, en fin, cada cosa es una obra a la que le han metido mucho, mucho, mucho cariño y mucho corazón. Muchas gracias. También a quienes participaron en el libro con sus artículos y ensayos de las luchas sociales y políticas de los años 20 y de las que siguieron. El texto de Mauricio Trujillo Uribe, escrito para Levántate y Marcha, con el título Semblanza de un revolucionario, es parte de la vida y época de Tomás Uribe Márquez, mi padre, como dirigente socialista de los años 20. Y es también la primera parte de la investigación que adelanta para contribuir al rescate de la memoria histórica. Todo esto está contribuyendo, por fin, al rescate de esa memoria. Y de la memoria histórica del Partido Socialista Revolucionario, cuya influencia dio luces durante un siglo a muy distintos grupos y organizaciones sociales y políticas. Agradezco mucho, mucho la invitación a decir estas palabras que me permiten hacer un homenaje pequeñito, pero con mucho cariño, a Floro Piedrahíta, a su memoria. Para recordarlo hoy y aquí, me baso en dos aspectos que me unen a su memoria. El histórico, la época del socialismo revolucionario, es decir, su época, y el humano. El humano que se desprende del conocimiento directo que tuve con más de una veintena de veteranos socialistas por la suerte de haberlos conocido siendo niña. Sucedió que mi madre me llevaba a Girardot, Cundinamarca, en los años 30 y luego también en los años 40, donde se reunían los socialistas que quedaban. Y fue en ese tiempo que yo los conocí y que yo y los niños nos sentábamos a oírlos y a escucharlos. Y recuerdo mucho algo que María Cano nos decía y que me lo decía a mí tocándome la cabeza. Me decía, y a todos: cuando estés grande, tienen que escribir esta historia.
Por eso, 50 años después, y después de muchas situaciones, de vencer muchas situaciones, inclusive económicas, pude escribir el libro de Los Años Escondidos. Y así me encontré en mi vida y adolescencia con los amigos que fueron de Floro Piedrahíta y lo nombraban. Recuerdo, los recuerdo mucho, Juan C. Dávila, Elvira Medina, Servio Tulio Sánchez, desde luego mi madre, Enriqueta Jiménez Gaitán, y las mujeres que iban eran las activistas de la redención de la mujer de Girardot que llegaban con María. Y los dirigentes, algunos, a los que no, porque los otros los mataron, a los dirigentes de la huelga de la zona bananera, a Raúl Eduardo Paecha, a José Garibaldi Russo, Rusito le decíamos, a Dan Ortiz Salas y a otros, o sea, con los protagonistas de las huelgas de los enclaves norteamericanos, con los activistas y los líderes de las movilizaciones que reivindicaban los tres ochos. Eran mujeres y hombres que habían protagonizado los años 20, de los cuales hizo parte el joven Piedrahíta. Conocí a quienes conocieron su pensamiento y estuvieron al tanto de él como artista e investigador cultural, como hombre que soñaba con que algún día el retrato de esta historia se pudiera llevar a las escuelas. Porque si ustedes, y me imagino que van a observar detalladamente sus fotografías, que han sido reunidas con esfuerzo para esta exposición, observarán que Floro Piedrahíta fue un hombre consecuente con sus convicciones por las causas justas y que por medio de la cultura pudo interpretar la época, así como lo están haciendo ustedes ahora, y el espíritu de aquellas gentes que buscaban nuevas formas de reunirse y movilizarse, de generar cambios, de expresarse y de tomar conciencia. Por eso sus fotografías representan batallas, sueños, búsquedas y hallazgos de esa década fundamental del siglo XX que le tocó vivir. Y en cuanto al aspecto histórico que él conoció, vivió y sufrió. Recordemos algunos hechos que determinaron el cambio del país y de sus habitantes. Porque yo veo como cuando se abre el telón en el teatro, lo primero que se ve al comenzar la década de los años 20 es que las familias campesinas estaban aún atadas a las haciendas. De 6 millones de habitantes de la época, más del 80 vivían en un país de minas de oro, platino, carbón, sal, esmeraldas, donde existían aún formas de esclavitud. Y menos de un 20% estaban en las ciudades, donde el artesanado era protagónico. Las transformaciones se dieron por muchos otros aspectos, como la influencia de acontecimientos internacionales, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, o el paso de una forma de producción agrícola mercantil a otra necesaria para el incipiente desarrollo del capitalismo industrial
y financiero, hubo otros factores, como el endeudamiento externo, los millones recibidos por las inversiones de la zona bananera y en petróleos y los 25 millones por la venta de Panamá. Pero al pie de esta danza de los millones, la mayoría de los colombianos, el pueblo colombiano, vivía en infinita miseria. Parte de ese dinero fue destinado a planificar ciudades, obras públicas, construir ferrocarriles, adquirir maquinaria para acelerar la industria. Todo llegaba de Estados Unidos, porque recordemos que terminada la Primera Guerra Mundial, Europa quedó arrasada y Estados Unidos se transformaron y convirtieron en el rol de la primera potencia en el mundo. La nueva industria y la circulación del dinero produjeron dos fenómenos complementarios. El poblamiento de los centros industriales y una nueva forma de salario y una nueva forma de pago, el salario. Así fue el proceso del surgimiento de la clase obrera colombiana. Y esas legiones de trabajadores quedaron distribuidas en colosales concentraciones que vienen a ser las zonas donde los conflictos se desataron como huracanes. Pero la historia también se voltea a veces, porque además de producir riquezas, esos trabajadores encontraron la organización y descubrieron el poder de la huelga. Y aquí vuelvo a Floro Piedrahíta. Ahí en las fotos están los destellos de los momentos álgidos. Ahí quedaron las banderas de tres ochos. Ahí las caras de las mujeres que entraban masivamente en ese tiempo al mercado del trabajo. Ahí está María Cano, lista a recordarles a miles de mujeres la moderna idea de que su resignación y otras virtudes no les servían de nada. Y a recordarles que dieran un cambio en su pensamiento y en sus condiciones materiales de existencia, para dejarnos la historia retratada. Floro Piedrahíta plasmó la mirada y la figura de Quintín Lame, de gentes de barrio, campesinos, desocupados, periodistas, artistas, estudiantes de sectores populares y obreros, gentes que lideraron huelgas y tal vez, pienso yo, que gritaban en las movilizaciones: ¡levántate y marcha! Eso es todo mi recuerdo que tengo del gran fotógrafo de la época. Bien, de viva voz, ¿no? María Tila
cumplió 90 años hace 2 o 3 meses. Nació en 1931, es decir, ha recorrido el siglo XX y sus palabras no son leídas, son oídas, son escuchadas, son sentidas directamente. Gracias, María Tila. Muchas gracias por tus palabras. Bien, vamos a darle continuidad. Ahora tenemos una noticia radial. También pensamos que estos trabajadores, no en los años 20, pero sí ya en los años 30, escuchaban radio. Incluso leyendo por ahí algunas de las crónicas de la huelga de 1935 en Barranca Bermeja, coincide con la muerte de Carlos Gardel en Medellín. Y cuenta esa crónica que los trabajadores que estaban en huelga se pusieron a escuchar por radio la noticia del accidente de Gardel y luego pusieron tangos y tangos mientras que estaban en los procesos de huelga. Así que la radio, pues quisimos también integrarla a esta reflexión y para ello escribimos una noticia radial. Invitamos a Juan Carlos Múnera, un colega nuestro que fue su productor, y a través de él localizamos a Braulio Uribe, que es el que hace la locución en esta noticia. Vamos a ponerla entonces, Brian, por favor. Atención, atención, urgente. Magdalena Radio informa. La noche de ayer, 12 de abril de 1938, siendo las 7:30 de la noche, fue atacado por la policía colombiana el dirigente liberal socialista Diego Luis Córdoba en la Plaza Bolívar de Barranca Bermeja. El líder de los obreros pronunciaba un discurso de apoyo a los trabajadores petroleros en huelga contra la compañía estadounidense Tropical Oil Company cuando se iniciaron los disparos. Gonzalo Buenahora, otro de los líderes de los obreros petroleros, ha relatado a esta emisora que la policía, después de disparar a la multitud que corría en auxiliar a los que caían al suelo, para que luego entrara un camión de la Troco con el objetivo de recoger los muertos y desaparecerlos. También se encontró el cadáver del obrero Mario Fernández, con un tiro en la cabeza, flotando sobre las aguas del río Magdalena, aseguró el médico y hombre cívico Gonzalo Buenahora. Estos acontecimientos han traído a la memoria las dos primeras huelgas de los años 20 en Barranca Bermeja, conocidas por las fotos de Floro Piedrahíta. En esos años, como ahora, el Estado colombiano ha reaccionado militarmente, disparando contra los obreros o encarcelando a sus líderes. El mismo tratamiento tuvieron los huelguistas de las bananeras en el trágico diciembre de 1928, cuando el ejército colombiano, al mando del general Carlos Cortés Vargas y por orden del ministro de Guerra Ignacio Rengifo, disparó indiscriminadamente contra los cientos de obreros que pedían mejores condiciones de trabajo. El sindicato de trabajadores, la USO, después de los hechos violentos de la noche de ayer y la subsiguiente militarización por parte del batallón Girardot de la ciudad petrolera, ha decidido levantar la huelga, pero ha enviado a Bogotá a los obreros Pedro Ortiz, Antonio Pérez y Julio Velázquez como comisionados de la Unión Sindical Obrera, con el fin de denunciar los hechos de violencia ocurridos en la fatídica noche de ayer, 12 de abril de 1938. La Unión Sindical Obrera USO ha declarado la huelga el pasado 8 de abril, después del fracaso conciliatorio del dirigente socialista Gerardo Molina y el arbitraje del ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Cabe recordar que la huelga estalló ante la negativa de la empresa a discutir un pliego de peticiones de 12 puntos, entre los que se destacan el pago de 3 pesos diarios, jornada de trabajo de 8 horas, el cumplimiento de la legislación laboral colombiana y la posibilidad de leer la prensa nacional o extranjera por parte de los trabajadores. Radio Magdalena estará atenta a la evolución de la noticia para mantenerlos informados sobre esta cuarta huelga de trabajadores petroleros en Barranca Bermeja, desde que la Tropical Oil Company explota el subsuelo colombiano. Bien, por aquí está Juan Carlos Múnera. Gracias, Juan Carlos. ¿Braulio vino? ¿Sí? ¿No? Ok. Bien, vamos a continuar. Nos quedan 3 cositas. El profesor Adolfo Maya, quiero invitarlo a que nos presente brevemente el libro
propiamente. Aquí está el PDF con el índice, en fin, ya lo tienes ahí. Listo. Sí, ya. Buenos días. Realmente nos complace profundamente a nosotros de la comunidad de AFID verlos presentes, acompañándonos en este momento tan especial de la vida cultural, de la vida política de nuestro país. Tengo muchas cosas que decir, pero no me olvido de las condiciones de tiempo que tenemos. Quiero presentarles que hay evidencia del libro. Un libro hijo del grupo de investigación Sociedad, Política e Historias Conectadas del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, que orienta nuestro compañero amigo Mauricio Uribe López. Muchas gracias, Mauricio, por todo el apoyo, por toda la decisión de poder producir este texto y esta investigación. El texto es otra aproximación a la historia de la fotografía en Colombia, pero sobre todo es la opción de hacer historia a través de la fotografía. Y creo que hay unas expresiones de una profunda ausencia de las imágenes como fuentes históricas. Ocurre fundamentalmente que las fuentes son fuentes escritas y ellas han dicho lo que sucedió, nos han permitido un diálogo muy importante entre el pasado y el presente. El pasado tiene pistas muy importantes para hacer más inteligible el presente. Como diría José Ortega y Gasset, no sabemos lo que pasa y eso es justamente lo que está pasando. Y yo creo que las imágenes y las fotografías que nos ha permitido el archivo fotográfico de Floro Piedrahíta Callejas es poder plantear que el pasado todavía no fue, que el pasado todavía puede ser cosas distintas, que las imágenes, que las fotografías, que esas 169 fotografías que se preservan de la decisión de doña Elizabeth Piedrahíta por salvarlas en ese acto de romper e incendiar estas fotografías, son un patrimonio visual, son un patrimonio en imágenes para poder dar cuenta de ese proceso de cómo hemos sido como nación. Somos un país con unas dificultades históricas bien conocidas y yo creo que hay una conexión inmensa entre el hoy y en lo que fuimos ayer. Y el archivo fotográfico de don Floro Piedrahíta Callejas así nos lo permite. Tenemos un libro que está constituido en 5 grandes apartados. Una primera parte de este libro
alude a las fotografías de Floro Piedrahíta, particularmente los negativos de mi hija Elizabeth, que fue quien logró preservar este archivo fotográfico. Un segundo gran momento de Levántate y Marcha, movimientos sociales y política en Colombia en 1920-1940, fotografías de Floro Piedrahíta e imágenes y otras imágenes del mundo. En esta segunda parte es Memorias familiares, una cronología de Piedrahíta Callejas y sus recuerdos familiares. Es obra de su hija, doña Elizabeth Piedrahíta Uribe, y de sus nietos, Alonso Benjumea Piedrahíta y Liliana Quintero Piedrahíta. Una tercera parte de este libro es unas reflexiones académicas sobre las luchas sociales, sobre los movimientos sociales que tuvieron ocurrencia en esos años escondidos, doña Tila. Y quisiera muy brevemente resaltar que le debemos a esas mujeres y a esos hombres de años atrás tener los derechos que hoy nosotros gozamos. Bajémonos de esa nube de pensar que siempre hemos tenido los derechos sociales, los derechos laborales y políticos que hoy tenemos. Hubo vidas y consagración de acciones políticas de hombres y mujeres en el pasado que nos permiten tener hoy esos derechos. Las fotografías de Floro Piedrahíta así lo registran. En este tercer apartado hay la participación de colegas, compañeros, académicos, investigadores, Luis Fernando González, William Arango, Renán Vega y Luz Ángela Núñez, Rafael Antonio Velázquez, Camila Lobo Guerrero, Luis Ignacio Sandoval, María Piedad León Cáceres, Anabel Torres, que nos recuerda de una manera magistral las luchas de una mujer como Ofelia Uribe de Acosta, que lucha contra las capitulaciones matrimoniales. Es a partir de sus luchas que las mujeres nuestras pueden heredar. No era lícito en aquella época que las mujeres heredaran. No era lícito que las mujeres entraran a la universidad. Fueron sus luchas con otros que permitieron ampliar el espectro de derechos laborales, sociales y políticos entre nosotros. Un cuarto apartado del libro es diálogos artísticos y culturales y visuales con Floro Piedrahíta. Aquí hay la ocasión de tener grandes maestros de la fotografía, del periodismo. Tenemos un texto de Jorge Manio Múnera, que ya me antecedió aquí, Juan Gonzalo Betancourt, Reinaldo Espitaleta, Juan Camilo Escobar y el mío propio, Juan David Osorio, en sus obras que acabamos pues, de escuchar, María Claudia Mejía con su puesta en escena de la danza, Noticia Radial con nuestro colega y compañero Juan Carlos Múnera y Braulio. Tenemos la ocasión de tener unas fotografías de Federico Ríos, una opción cultural
de Gabriela Pinilla, una mirada artística contemporánea para revisar los años 20, y la despersonalización de la movilización social de Ricardo Castro. Y un quinto componente de este libro, Gloria Claudio Ivón, muchas gracias. Nos sentimos muy felices de tenerlo ya en las manos. Todo el grupo editorial del Fondo Editorial por todos los aportes. En esta quinta parte son los amigos y camaradas de Floro Piedrahíta, es como una especie de rescate de textos, columnas, reflexiones de compañeros de luchas en los movimientos sociales de la época, texto de María Cano, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Eduardo Maecha, Tomás Uribe Márquez, José Joaquín Jiménez y Gonzalo Buenahora. Queremos honrar la memoria a través y con el pretexto de las fotografías de don Floro Piedrahíta Callejas. Como suelo plantear, fueron un buen pretexto para construir contexto. Creo que el pasado tiene pistas muy importantes para hacer más inteligible nuestro presente. Quiero abrazar y expresar la gratitud a mi casa moral, que es la Universidad de AFIT. Quiero agradecer por el apoyo que Juan Camilo y yo hemos sentido aquí en la realización de esta investigación. Quiero expresar una gratitud muy especial a los estudiantes auxiliares de investigación, a Rafael Mejía. Quiero expresarle mi gratitud a Juan Pablo, a Laura. Quiero a tantos estudiantes que estuvieron presentes aquí con nosotros en culminar de una manera satisfactoria este esfuerzo de investigación que hemos tenido. Un abrazo para todos y me anticipo una feliz Navidad para todos. Gracias a Dolfini, es el nombre que tenemos en nuestra amistad. Bien, continuamos con otra pieza de danza contemporánea. Se llama La Danza Roja. Fue pensada en un principio con el nombre de La Danza de los Tres Ochos, pero justamente en ella también está esa idea. Gracias al trabajo de María Claudia Mejía y sus bailarinas de las Malas Compañías, tenemos esta presentación. Brian, ¿puedes poner, por favor, La Danza Roja? Los movimientos sociales de Colombia, a principios del siglo XX, atravesaron el país navegando por el río Magdalena. Con la voz de María Cano, la revolución teñía de rojo las ideas en cada puerto. La lucha obrera más importante, tanto en Colombia como en otras partes del mundo, consistió en defender la propuesta de los tres ochos, es decir, dividir las jornadas laborales en 8 horas de trabajo, 8 de descanso, y 8 de tiempo libre para el estudio, la familia o la diversión. Por eso el río Magdalena puede ser nombrado como el Río Rojo, así como María Cano ha sido conocida como la Virgen Roja. Cuenta una leyenda que 3 sirenas rojas acompañaron y cuidaron siempre a María en su trasegar por el río Magdalena. Thank you.
Bien, esta videodanza se rodó en la piscina de AFIT. Esto es todo un trabajo de nuestro gran productor Brian Samper, la directora del Centro Multimedial Adriana Franco y, bueno, y todo su equipo. Otra parte de la historia se grabó en el espejo de agua que está rodeando la biblioteca de la universidad. Todo esto representando el río Magdalena. Bien. ¿Puedo conectar el computador? Un momentico, por favor, Manuel. Ok, listo. Muy rápidamente, presento la estructura de la exposición virtual que está en este momento ya al aire en internet. Basta buscar levántateymarcha.com. Ella está muy cercana al libro, obviamente. Su estructura también tiene 5 partes. Un inicio y un epílogo en el que nos detendremos un segundo. Estas partes se corresponden entonces más o menos a lo que el profesor Adolfo Maya expresó ahora. En cada una de ellas hay cortos textos extraídos del libro de la gran mayoría de los autores del libro y una serie de imágenes también provenientes, unas de Floro Piedrahíta, otras de los artistas invitados, otras de otras imágenes del mundo, ¿no? El diálogos artísticos con Floro Piedrahíta es donde están estos videos. Están los videos, la noticia radial y otras fotografías en donde está pues, Federico Ríos, Jesús Abad Colorado, los textos de Juan Mosquera acompañando esas dos presentaciones fotográficas, las fotografías de Jorge Mario Munera, Juan Gonzalo Betancourt y de Ricardo Castro en particular. Por aquí se puede hacer un recorrido rápido de la estructura de la exposición virtual. Ella tiene una presentación general que proviene pues, del profesor Adolfo Maya y yo, y en todos los lugares donde hay un texto hay al mismo tiempo un audio o un podcast que acompaña en ocasiones con la lectura por parte del mismo autor del texto que está en la exposición, como también de una conversación más amplia con ese autor por parte nuestra. En este lugar se puede acceder al libro completo. Si yo le doy clic acá, él me lleva inmediatamente al repositorio de la universidad. La exposición me lleva al repositorio y ahí el libro completo, las 22 megas del PDF. A su vez, en el libro hay un código QR que puede llevar a la exposición. Entonces, ahí hay un lenguaje entre los dos productos que permite pues, ser todavía más versátil en el ir de un lugar al otro. Tenemos la imagen de la firma de Floro en uno de sus libros de optometría, un capítulo que no lo hemos resaltado mucho en esta ocasión. Tenemos en el texto un capítulo especialmente escrito por nuestro colega Luis Carlos Rodríguez, médico, músico, historiador, muy cercano a la familia Piedrahíta, compañero de estudios de Alonso Benjumea en medicina, quien ha escrito un capítulo sobre el Floro Piedrahíta optómetra. Floro trabajó como fotógrafo en Barranca Bermeja de 1923 a 1931-32. No tenemos ni el documento que muestre cuándo llega exactamente y cuándo se va. Las fotos nos dicen que en el 23 estaba y en el 31 también. El caso es que Floro en Barranca parece tomar la decisión de abandonar la fotografía, tal vez en medio de esas circunstancias, María Tila, en las cuales
Tu padre también se vio asediado, perseguido en los años 30, cuando ese Partido Socialista Revolucionario se convirtió en Partido Comunista y llegó esa línea dura, dogmática, estalinista, que a María Cano, a Tomás Uribe Márquez, a Floro, a Maecha, a Torres Giraldo, los pusieron en tela de juicio. Esta firma de Floro está en un libro de optometría. La óptica de Floro existió hasta después de su muerte. Floro muere en 1972, la sigue manejando sus hijas Estela y Elizabeth. Floro decide abandonar la fotografía hacia el 32, 33 tal vez, y hacer un curso por correspondencia en óptica y en optometría, y obtiene un diploma en 1934, enviado desde una universidad de Nueva York por sus estudios a distancia, ¿no? Estudios virtuales en los años 30. Bien, ese capítulo pues, lo podrán leer ahí. Aquí viene entonces la sala 1 y hay unas secciones de sala. En este caso, en la sala 1 tenemos la sección 1 hasta la sección 9, que son propiamente las 169 fotografías de Floro. Algunas de ellas están acompañadas por textos, pues algunas no, todas las secciones están acompañadas por cortos textos, en este caso de Elizabeth Piedrahíta Uribe, Liliana Quintero Piedrahíta y Alonso Benjumea Piedrahíta. Estas son las palabras de Liliana Quintero Piedrahíta, Elizabeth Piedrahíta Uribe y Alonso Benjumea Piedrahíta, aquí en Levántate y Marcha, Universidad EAFIT. En este momento había un problema aquí de conexión. Floro, en todo caso, sus rostros y su gabinete fotográfico. La estructura multimedial de la exposición, textos, imágenes, voces. Así va funcionando todo el recorrido por las diferentes Teñidas salas. Después la sala de largas horas no de... tiene sino una sola sección en donde están las fotografías. Floro muerto en 1972, más cercanas, más íntimas de la vida de Floro Piedrahíta, ya en su edad adulta, ya no era fotógrafo, estaba dedicado a la óptica y a su familia. Algunas fotos que vienen del archivo familiar. Y así se puede ir recorriendo al final de cada sección, se puede ir a la sección anterior o a la sección posterior o a la, finalmente, en la última sección de cada sala, a la sala que sigue. De tal forma que aquí también vamos a encontrar entonces sala 3, sección 1, las técnicas fotográficas de Floro. Aquí está el texto de William Arango, que también está hoy con nosotros, que ha estado trabajando en nuestras investigaciones sobre fotografía pues desde sus comienzos. Quiero ir a esta última parte donde se encuentran algunas secciones y algunas fotografías e imágenes que nos muestran estas otras conversaciones de Floro con sus amigos y camaradas. Este documento, que es hallado en parte gracias a la generosidad de nuestros amigos de Barranca Bermeja, Jesús González, que nos pasó los PDFs de este periódico El Socialista, y de Rafael Velázquez, que fue el que encontró esta foto de Floro en ese número especial que se editó el 1 de mayo de 1928 en Bogotá. Esto pues estaba vinculado obviamente a estos acontecimientos que sucedieron en Chicago en 1886, y pues aquí hacen un homenaje a través de estos pequeños retratos a algunos de estos aguerridos soldados de la causa obrera y campesina de Colombia, los titula el periódico El Socialista. Aquí está Floro Piedrahíta, aquí está Raúl Eduardo Maecha, están vinculados a diferentes ciudades. Entonces, Floro extrañamente aparece vinculado a Puerto Wilches, una pista que no hemos podido seguir muy bien. El caso es que parece ser que Floro, después de que
participa en la huelga del 27 pues como fotógrafo simplemente, y es acusado y encarcelado por ser un agitador de oficio. Pasa 6 meses en la cárcel en el Panóptico, 4 meses en el Panóptico de Tunja, 2 meses en la cárcel de San Gil, y luego regresa a Barranca y probablemente se instala en Puerto Wilches, porque encontramos unas fotos de Puerto Wilches en esos años posteriores. La única mujer que está en estos recuadros es Leonilde Riaño, vinculada a la mesa en Cundinamarca, de la que no sé si María Tila tiene noticias, pero justamente merecería un capítulo especial. Bueno, la función de la exposición tiene también esta posibilidad de hacer zoom en las imágenes, de tal forma que uno pueda ver detalles un poco más precisamente. Esto es lo que hacía referencia ahora el profesor Adolfo Maya a Ofelia Uribe de Acosta, que publicó un libro que se llama Una voz insurgente, de la cual Anabel Torres, y, digamos, Anabel es una nieta de María Cano, pues es una nieta consanguínea de Ignacio Torres Giraldo, pero Ignacio Torres Giraldo y María Cano fueron pareja, vivieron en ocasiones juntos, a veces cada uno por su lado, pero María Cano crió y formó a Eddie Torres, un hijo de Ignacio Torres Giraldo, padre de Anabel Torres, quien fue la autora del texto sobre Ofelia Uribe de Acosta. Por aquí llegamos a Gabriela Pinilla, que participa también, un artista de Bogotá, con sus obras, digamos que son una reinterpretación de lo que son las fotos de Floro. Algunas de ellas, de estas imágenes, son producidas a partir de fotos de Floro. Y finalmente, en esta tercera sección de la sala 5, hay una reflexión sobre las caricaturas, ¿no? Cuando empezamos con el proyecto, lo llamamos inicialmente fotografía y política, pero nos fuimos encontrando otras imágenes y por eso terminamos hablando de las fotografías de Floro y otras imágenes del mundo, ¿no? En este caso, pues, tenemos la participación de nuestro asistente de investigación, Rafael Esteban Mejía Espinosa, también especialmente dedicado en este caso a adelantar este capítulo sobre la caricatura que tiene en Ricardo Rendón, un protagonista fundamental de los años 20, ¿no? Una imagen sobre María Cano, el drama chino. Dios mío, estamos perdidos, la China está haciendo bombas, ¿no? María Cano se había convertido realmente en una especie de fantasma para muchos de los dirigentes colombianos. Bueno, y por último vamos al epílogo, con el que vamos a concluir. Aquí, Brian, te pido por favor entonces que pongas este video, porque no tenemos buen sonido en esta presentación desde el computador, pero esto no les va a pasar a ustedes cuando estén viendo la exposición virtual en sus computadores personales. Que pongas entonces el video del epílogo que hemos llamado Pensar con Arte. Flor del trabajo en Medellín, comprometida con la justicia y la revolución social.
1938, siendo las 7:30 de la noche, fue atacado por la policía colombiana el dirigente liberal socialista Diego Luis Córdoba en la Plaza Bolívar de Barranca Bermeja. El líder de los obreros pronunciaba un discurso de apoyo a los trabajadores petroleros en huelga contra la compañía estadounidense Tropical Oil Company cuando se iniciaron los disparos. Gonzalo Buenahora, otro de los líderes de los obreros petroleros, ha relatado a esta emisora que la policía, después de disparar a la multitud que corría en pánico, impidió a culatazos auxiliar a los que caían al suelo, para que luego entrara un camión de la Troco con el objetivo de recoger los muertos y desaparecerlos. También se encontró el cadáver del obrero Mario Fernández, con un tiro en la cabeza, flotando sobre las aguas del río Magdalena, aseguró el médico y hombre cívico Gonzalo Buenahora. Estos acontecimientos han traído a la memoria las dos primeras huelgas de los años 20 en Barranca Bermeja, conocidas por las fotos de Floro Piedrahíta. En esos años, como ahora, el Estado colombiano ha reaccionado militarmente, disparando contra los obreros o encarcelando a sus líderes. El mismo tratamiento tuvieron los huelguistas de las bananeras en el trágico diciembre de 1928, cuando el ejército colombiano, al mando del general Carlos Cortés Vargas y por orden del ministro de Guerra Ignacio Rengifo, disparó indiscriminadamente contra los cientos de obreros que pedían mejores condiciones de trabajo. El sindicato de trabajadores, la USO, después de los hechos violentos de la noche de ayer y la subsiguiente militarización por parte del batallón Girardot de la ciudad petrolera, ha decidido levantar la huelga, pero ha enviado a Bogotá a los obreros Pedro Ortiz, Antonio Pérez y Julio Velázquez como comisionados de la Unión Sindical Obrera, con el fin de denunciar los hechos de violencia ocurridos en la fatídica noche de ayer, 12 de abril de 1938. La Unión Sindical Obrera USO ha declarado la huelga el pasado 8 de abril, después del fracaso conciliatorio del dirigente socialista Gerardo Molina y el arbitraje del ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Cabe recordar que la huelga estalló ante la negativa de la empresa a discutir un pliego de peticiones de 12 puntos, entre los que se destacan el pago de 3 pesos diarios, jornada de trabajo de 8 horas, el cumplimiento de la legislación laboral colombiana y la posibilidad de leer la prensa nacional o extranjera por parte de los trabajadores. Radio Magdalena estará atenta a la evolución de la noticia para mantenerlos informados sobre esta cuarta huelga de trabajadores petroleros en Barranca Bermeja, desde que la Tropical Oil Company explota el subsuelo colombiano.
Bueno, ahora sí hemos llegado al final. Muy emocionante. Mil gracias, muchachos, de nuevo. Qué hermosura e interpretación. Resta simplemente terminar de agradecer mucho más precisamente. Tenemos a varios de los autores del libro presentes. Quiero que sepan que el libro debe estar muy pronto en EAFIT. Es posible que tengamos ahora algunos ejemplares para darle en particular a quienes han venido de otras ciudades, como Rafael Velázquez, como... A las dos, ok. Ahora espero que los autores y directores, artistas, estén por acá a mediodía, almorcemos tal vez juntos y podamos esperar entonces hasta las 2 de la tarde cuando vamos a tener más ejemplares disponibles. Muchas gracias de verdad por su asistencia a la Universidad de EAFIT, al Centro Multimedial Adriana Franco. Gracias por todo tu apoyo. A Elsa Vázquez, Mauricio Uribe, mil gracias desde el departamento, al decano Adolfo Eslava, Valeria Mejía, mil gracias por que desde que llegaste inmediatamente diste el apoyo total a este proyecto. Recuerdo cuando estábamos en el asunto de la piscina, si se podía usar o no, fue muy importante tu mediación. Claudia Ivón, mil gracias. Creo que desde el fondo editorial, el trabajo de Carmiña, estuviste atenta a todos estos detalles que espero que han todos quedado corregidos. Pues teníamos un pequeño error en último momento que logramos, antes de que pusieran el libro en la imprenta, arreglarlo. El segundo apellido de Jorge Mario Múnera había sido... incluido un segundo apellido que no lo había querido ahí incluir, pero logramos hacerlo. María Luisa, no sé si estás por aquí cerca, mil gracias. Este trabajo como el que hiciste con Pastor Restrepo, impecable, trasnochando a cualquier hora, sábados, domingos, haciendo correcciones y poniéndole toda su creatividad y su ingenio para que esto quedara muy bello. He visto el libro, está precioso, realmente está muy especial. Esperemos tener quizás una reedición el año entrante con un tríptico, ¿no? Una cajita que tenga Pastor Restrepo, Horacio Marino Rodríguez y Floro Piedrahíta para final de año podría ser un excelente homenaje también a este patrimonio visual que hemos tratado de rescatar lo máximo posible. Bueno, los invitamos entonces. No, quería dar unas últimas gracias aquí a Carolina Mejía, coordinadora del Semillero de Investigación, auxiliar de investigación, investigadora, autora. Ahora está haciendo su práctica con Tele Antioquia y hoy ha traído también el noticiero para que reseñe este momento. Carolina, muchas gracias por tu trabajo, por tu empeño, por tu profesionalismo, a pesar de que no te has graduado como comunicadora, pero trabajas como una profesional. A Juan Pablo Montoya, a Laura Arango, auxiliar de investigación, a Rafael Antonio Mejía Espinosa, quien los audios de la exposición virtual son editados por él. Su trabajo en ese sentido fue muy importante. Bueno. Un aplauso para todos los autores. Nos vemos. Muchas gracias.